Mi nombre es Elvira Rivera. Yo lo primero que hago cuando me levanto es hacer el café. Luego después digo que es de hacer fuego, pone el maíz. Después que lo cuezo, lo lavo y hago la masa. Arreglo el desayuno para mis hijos. Porque como ellos madrugan a trabajar y luego regresan a desayunar. Después de eso, sigo lo mismo. Preparar el almuerzo, a lavar de vuelta el maíz, hacer la masa y echar las tortillitas para tener las tortillitas calientes. Y siempre he cocinado con ella. Cuando hago fuego, el humo, pues siento ardor en la vista. Pues sí, lo que más utilizo es leña. Me siento que me defecta, ¿verdad? Bastante el humo. Pero no me queda de otra que siempre utilizarla. Cuando veo así que los mencionan, sí he comprado siempre medicamentos. Cuando me subo en los buses que los andan promocionando, colirio de Rosa y Castilla o colirio de sábila. Un poco, solo me refresca la vista, pero más o menos, pues sí busca maneras de proponerse antes. Yo quisiera encontrar un medicamento para resolver el problema de mi vista. Doña Elvira, nosotros hemos examinado esos colirios que usted ha usado y lo que hemos encontrado son que estos colirios están contaminados. Incluso algunos de ellos están contaminados con heces. Así que es absolutamente peligroso que usted se coloque esos colirios en los ojos. En el caso del terigión, el terigión es una membrana, es una carnosidad y esta membrana va cubriendo la conjuntiva de tal manera que llega un punto en el cual comienza a invadir la córnea. El único tratamiento cuando ya esto sucede, es decir, que ese pellejito va creciendo hasta que llega a la córnea, es precisamente quitarlo quirúrgicamente. Este es un procedimiento que relativamente es sencillo. Usted lo que hace, por supuesto, tiene que hacerse en una clínica oftalmológica, un hospital, en el quirófano. Y lo que se hace es que comienza con un bisturí a quitarse ese tejido. Posteriormente, incluso se puede poner un injerto de la misma conjuntiva para que no vuelva a suceder. Antes de que este terigión haya crecido, usted puede de alguna manera detener el proceso con algunas gotas. Tradicionalmente se ha utilizado, por ejemplo, el zinc, que son gotas que se pueden aplicar en el ojo, y esto lo que hace es que quita las molestias, quita muchas veces el enrojecimiento del ojo y a veces la picazón, que cursa muchas veces con picazón. Pero es importante que no se esté colocando en los ojos cualquiera de estos productos que se encuentran en el mercado, porque son productos que, ya dije, son contaminados y a usted le van a perjudicar, incluso produciendo alguna otra enfermedad, una infección a la par del problema del terigión. Muchas gracias, que Dios les bendiga.